Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas, todos y todes que nos escuchan, nos ven, nos sienten el día de hoy. En esta ocasión tenemos la dicha de tener un super invitado, a José Ignacio Taibo. Así que empezamos con esta sección que tanto nos gusta y tanto les gusta, que es Patria Presenta. Nosotros somos el colectivo Patria y empezamos con nuestra super entrevista. A ver, Taibo, le tengo ahí una primera pregunta para iniciar nuestro pequeño diálogo. ¿Qué avances hay en materia de promoción a la lectura a 4 años en la 4T? No, a tres, 19, 20, 21. Yo creo que hemos dado saltos potentísimos a nivel nacional. Hemos crecido de manera sorprendente en clubs y salas de lectura en todo el país. Yo calculaba llegar a fin de año con 10.000 clubs y salas de lectura, cada una 20, 10, 5 personas, y en octubre llegamos ya a los 10.000. O sea que vamos a terminar el año, vaya usted a saber, pero estás hablando de 10.000 núcleos de voluntarios, promoviendo la lectura de base, con características muy interesantes. Básicamente hay de todo, núcleos estudiantiles, núcleos sindicales, maestras de preprimaria, pero donde funciona como máquina es donde hemos localizado una figura social clave, que son maestros, maestras, jubiladas y de izquierda. Donde encuentras una, la sal de la tierra. Tienen tiempo libre, tienen vocación política de servicio y tienen habilidad pedagógica. Claro. Entonces, donde hemos encontrado este material humano, y decirle, va de gratis, aquí no hay recursos, aquí hay voluntad de cambio, ha aprendido, en serio, en grande. Pero esta es la variante más interesante, pero hay lo que se te ocurra. Muchas veces están ligados a estructura comunitaria, a un ayuntamiento, una delegación municipal activa con conflicto social, que de repente te piden algo más. Y hemos estado soltando bibliotecas comunitarias, 100 libros, 120 libros, en los lugares perdidos en la geografía nacional, porque como el programa avanza tocando base social, no hay lugar por difícil que esté. Y encontramos situaciones muy divertidas y muy apasionantes. Por ejemplo, en una zona donde la Dinamo es una estación de radio comunitaria, o la Dinamo es una organización de sindicalistas mineros, o la Dinamo es un grupo de activistas en una escuela que se relaciona. Y ahora ya estamos en una fase en la que empezamos a relacionar regionalmente, ahí va, pero empezamos a conectar horizontalmente las salas y los clubes de lectura. Lo cual se volvió un salto adelante muy importante, porque todo surgió de la experiencia viva y empezar a detectar qué había ahí y dónde estaban los problemas. Entonces te encontraban los problemas más comunes en una sociedad como la nuestra, donde la democracia está en deuda. ¿Sí? Entonces, de repente, a comunidades de jornaleros agrícolas en Sinaloa, o en La Laguna, o en Jalisco, donde los patrones de la agroindustria con guardias armados impiden que los niños vayan a un club de lectura, porque un niño es un activo de producción. A la hora de la pizca de baja altura, jitomate o algodón, un niño pizca más que un adulto. Y entonces lo que contratan ahí es trabajo familiar, ¿sí? Porque contratan a destajo. 20 sacos, 5 sacos, 20 canastas. Y hay una presión para que los niños no se les distraigan al proceso productivo, que es gasteril, porque entre otras cosas viola el derecho constitucional de esos niños a ser educados. Y entonces donde tropezamos el problema, tropezamos con pared, porque no era simplemente autoritarismo, vinculados a un policía corrupto y vinculados a un presidente municipal más corrupto todavía. No, lo que encontramos eran guardias armados, bloqueando. Entonces, para romper el bloqueo, pues, en principio, valorar la experiencia. ¿Dónde hay? Entonces, trabajo horizontal. ¿Quiénes están trabajando
en clubs y en salas con jornaleros agrícolas. Y entonces ya no eran reuniones regionales, ya eran reuniones temáticas, o quienes están trabajando en cárceles, o quienes están trabajando en centros de reclusión de adolescentes, o quienes están trabajando y te iba dando un panorama, porque teníamos de todo. Tenemos lugares donde el club de lectura lee en voz alta en maquiladoras en horas de trabajo. Ah, y entonces la respuesta era cómo rompemos los bloqueos. Y entonces muchas veces la función del equipo del Fondo Educal DG era levantar el teléfono y decirle a un presidente municipal de lo que se iba a morir si bloqueaba la posibilidad de que el club se reuniera en la biblioteca pública. Porque el argumento era, como todos los argumentos de la burocracia de la 4T, era el más pendejo del mundo. Era, no, porque si vienen a reunirse en la biblioteca, hace mucho ruido. Y tú dices, ¿y qué te importa si no tienes a nadie en esa biblioteca? Está vacía de la mañana a la noche. ¿Qué? Ojalá hicieran mucho ruido. Desde esos bloqueos hasta lugares donde no podían almacenar las bibliotecas que cada club va creando conforme trabaja, los libros que les vamos mandando. Entonces, esto, a pesar de los pesares, ha estado crece, tratando de buscar las respuestas al ejercicio de un fenómeno de abajo hacia arriba y masivo. ¿Qué va a pasar el año que viene? En principio lo que va a pasar es que necesitamos 500,000 de libros para regalar a toda esta estructura y no sé dónde chingados los vamos a sacar, ¿no? Tenemos que combinar existencias, material descatalogado del fondo, donaciones, buenas voluntades, descuentos, para poder surtir todo esto que va crece. Eso en cuanto a fomento a la lectura. Luego, el otro camino fue, pusimos en marcha los librobuses. Los librobuses eran de burocracia decorativa. Eran muy bonitos, nomás que había que hacerlos eficientes. Entonces, rutas. Para que un librobús funcione, como el que está ahora corriendo por Sonora, necesitas un montón de cosas. Necesitas que de comunidad a comunidad, la comunidad a la que llegue, les garantice al chofer y al ayudante no solo el contacto eléctrico para que el librobús se abra y pueda actuar, porque su mecánica es una librería que se, una concha que se abre. Entonces necesita línea eléctrica para que funcione el motor que hable la concha. Pero eso era lo de menos, que le dieran un buen lugar en una plaza pública. Pero eso era lo de menos, que hicieran publicidad y propaganda de llega el librobús, porque si no llega el librobús y queda flotando en la nada. Pero no solo, necesitamos que les dieran de comer y de dormir al librobusero y ayudante. Pero no solo, necesitamos que se pagara el diésel de punta a punta. O sea, si haces una ruta por Sonora como la que estamos haciendo, de 60 ciudades o de 45 ciudades, necesitas 45 puntos que pagan el diésel de la ciudad más cercana a la tuya. Son gastos chiquitos. Un ayuntamiento o una comunidad lectora o un club de lectura que tenga base lo resuelve. Y luego la animación. Pero entonces volvías a los librobuses súper interesantes. Los colocabas en un panorama nacional en el cual no hay librerías, no hay bibliotecas y no hay fomento a la lectura. Entonces las ventas, por chiquitas que sean de un librobús que vende libros a 10, a 12, a 15, a 20 pesos, se volvían significativas porque le daban a un montón de gente su primer libro, suyo. Y la política era, compre cruzado. O sea, tú compras este y este, y tú este y este, y luego se lo cambia. Entonces empezaron a funcionar. La gloria fue la gira de Michoacán, la gira de Veracruz Centro, giras largas, grandes, y la de Oaxaca, que fue espectacular, porque reunimos 60,000, 70,000 personas en torno al movimiento comunitario que generó el librobús, con las cosas más inusitadas, manifestaciones de viva la lectura en una comunidad. ¡Qué impresionante! Impresionante. Sin lugar a dudas, es un trabajo muy amplio el que han hecho desde el Fondo de Cultura Económica,
para este trabajo que se necesita de politización de la gente, de que empiece a hacer crítica de su realidad. A nosotros desde el Círculo de Estudios nos gusta pensar que estamos abonando hacia ese, pues, esa batalla cultural que se dice que estamos librando y que vamos a seguir librando. ¿Alguna cosa que nos quisieras decir para, o que nos pudieras decir de cómo profundizar pues esa lucha, cómo llegar a más gente, a más jóvenes, y pero a más personas en general, y que se acerquen? En esta gira me voy a morir. No, para nada. Traigo una naricitis que no me la puedo quitar de encima. No. Sí. ¿Se puede? Sí. ¿Es labor política? Sí. ¿Estamos trabajando con Morena? Sí, pero también con cualquier forma de organización de lucha progresista, la que encontramos. Somos los menos sectarios del mundo. ¿Ustedes son críticos? Sí. ¿Al gobierno? Sí. ¿Pero tienen nexo con la realidad social? ¿Están metiendo mano? ¿Están actuando? ¿Representan intereses de la población? Y esa es la clave. La clave es que el fomento a la lectura abre cabezas, moviliza, crea pensamiento crítico. ¿Fue lo único que hicimos? No. El otro ángulo, distribución a través de Directa Libros, es fortalecer la red de librerías que teníamos. Estaba hecho un desmadre. ¿Verdad? Hacerla crecer en toda América Latina. Estamos al borde ya de que haya sucursales del Fondo de Cultura en toda América Latina, y bajar el precio del libro. Te van a traer la coquita para alivianar el... Muchas gracias. Bajamos el precio del libro radicalmente. Colecciones, ¿no? Muy baratas de divulgación, bajar los breviarios, llenar nuestras librerías de ofertas, sacar libros de las bodegas que nos estaban vendiendo, bajarlos de precio. No, porque voy a estar así todo el pinche día, todas las pinches horas, los vale madre. Está haciendo frío, además. No, traigo una laringitis por estar haciendo cosas como estas noche y día. Porque no paras. Pues no paro. Y entonces bajar el precio del libro, aumentar la calidad de lo que estamos editando y produciendo, consolidar la red internacional, y no hay pueblo chico. Vaya pinche número más chingón, ¿no? Asistimos aquí a la muerte por defunción por catarro de Paco Ignacio Taibo, primicia internacional. Y funciona. Lo chico significa que no hay feria chica, Nepantla, Hidalgo, Estado de México. Ya estamos. Inventamos tendidos universitarios para sacar libros de bodega muy caros para comunidades universitarias, estudiantes de Derecho, de Ciencias Sociales, de Química, a bajo costo y regalar. Y entonces mil y un formas de distribución alternativas en torno a la idea de una sociedad que lee, es una sociedad más crítica, más activa políticamente y ligados a las preocupaciones del movimiento, del bajo nivel del movimiento, porque el movimiento se ha hecho un lado para observar el aparato del Estado, que es una de mis preocupaciones. Okay. ¿Cuál es el futuro de la 4T? Corto, mediano y largo plazo. A corto ya nos los chingamos. Vamos a ganar las elecciones del Estado de México, probablemente Coahuila, y les vamos a partir el hocico en las elecciones nacionales. Claro que sí. A mediano, el problema es que a veces ganar no es ganar. Que en la medida en que vamos ganando representación parlamentaria,
vamos perdiendo fuerza social como movimiento 4T. Vamos volviéndonos blandos, conciliadores, negociadores, electoralistas, ¿sí? Y entonces, a mediano plazo, los riesgos de que la 4T se burocratice dentro de sí misma y empiecen a controlar los sapos. Definición de sapo: un sapo va a la Bella Durmiente por el bosque, se encuentra un pinche sapo, le da un beso y se vuelve perredista o algo así. Le das dos besos y se viene con nosotros. Y sin que deje de ser un pinche sapo. Sapo eres y en el infierno te verás. Y esto está sucediendo con demasiada frecuencia dentro del aparato. Un partido que propone a la población ampliar la democracia y para adentro no amplía la democracia interna, pues es un partido muy peligroso. A mediano plazo. A largo plazo se pasó madre. Compañeros, yo tenía una bola para adivinar el futuro, pero me fui a jugar boliche con ella y ya no opera. Bueno, primero pues agradecerle el espacio y que esté aquí con nosotros. Y ya nada más para terminar, una conclusión, un cierre acerca de los temas que platicó. El futuro de la Cuarta Transformación, cómo seguir fomentando la lectura, la politización. Los ciudadanos de izquierda, y los incluyo, si no fueran de izquierda no estarían haciendo esta entrevista, estarían entrevistando no sé a quién, a Monreal, estarían entrevistando a Monreal. Tenemos tareas urgentes que tienen que ver con profundizar la democratización de Morena a partir de darle poder a los comités estatales y municipales, a los comités de base, darles poder, y poder es discusión, opinión, vitalidad, etcétera, etcétera. Continuar el trabajo de formación hacia abajo del aparato de la izquierda a través del contacto, la reflexión, la organización de debates inteligentes, conferencias, y de inmediato dar la batalla en los medios. Estamos sometidos, la 4T, al bombardeo histórico más grande que ha conocido este país por parte de los medios de comunicación conservadores. Y todos los días ahí te van 30 mentiras vestidas de princesita y de Peter Pan, mano. Órale, ahí las tienes. Y de alguna manera nuestra labor es neutralizar con la verdad y con la contrainformación. De tal manera que son tareas como muy de orden del día, ¿no? Muchas veces nos preguntamos cómo. Y la respuesta es bien sencilla. Si vas a la peluquería y no levantas la voz y le dices al pendejo que está sentado al lado tuyo, que dice Andrés Manuel es un déspota, le sabe, pendejo, es un déspota, ¿por qué? Dame un solo argumento. ¿Qué ha prohibido? ¿Dónde ha cerrado? Nunca ha habido un nivel de libertad de expresión tan grande en la historia de México. ¿Cuántos campesinos mandó asesinar a diferencia de los presidentes de los últimos 6 gobiernos? ¿Sí? ¿A quién encarceló irregularmente? Si hasta eso va de blando por la vida, ¿sí? Denuncia, señala, muestra, pero no remata. Su aparato de impartición de justicia es más lento que el caballo del malo. ¿De dónde? Y en la peluquería no puedes dejarlo pasar. Y en el barrio, y en la esquina. Y basta de los carteles hechos exprofeso, hay que hacer tu cartel personalizado diciendo yo sí creo que la 4T va para adelante, y colgarlo en la ventana de tu casa y poner la jeta, poner la cara. Nos hemos vuelto más tímidos de lo que éramos, ¿no? Antes éramos más aventados, ¿no? Si alguien de repente decía en un camión, Andrés Manuel, ese es masón, comunista y diabólico, tú decías, no mames, y lo decías en voz alta. Claro. Y ahora andamos como replegados, ¿no? Ante la crítica reaccionaria y conservador. No, pues no, somos mayoría, compañeros. Digo, que ellos se hagan pendejos respecto a este hecho, vale, pero nosotros. Y que los que se vinieron para acá tengan que entrarle a todo esto, ¿no? Mete la expresión. Pues sí, no, y no al revés. Y no al revés. Bueno, pues estamos muy agradecidos y agradecidas por este espacio.
pues nos despedimos. Un saludo para todas y a todos desde Patria, aquí. Bye. Patria lean, todos lean, lean. Todos lean. Lean. Y leamos. Y leamos. Leamos. Leamos.